El proyecto que hoy presentamos empezó hace 4 años a hacerse realidad, porque lo que estamos intentando, y eso es lo que dice la publicación, es de una ciudad, estamos intentando tener una ciudad, hablar de una ciudad que entre todos podamos construir una vez que la hayamos imaginado. No es casual que un centro de investigación como el Centro de Cirugía de Mínima Inversión o una organización empresarial como la Fundación Cáceres Capital, juntamente con el Ayuntamiento, estemos juntos en esta propuesta. Hay un aspecto fundamental, es la concepción de la ciudad como laboratorio. Es nuevo, pero nos inspira en el mundo científico, ¿no? Es decir, ¿por qué la ciudad no puede ser un laboratorio donde estemos continuamente experimentando iniciativas? Es, sin duda, una publicación en la que todos vamos a redescubrir Cáceres y vamos a seguir innovando por y para Cáceres. Lo que pretende la publicación es que Cáceres sea una ciudad de la innovación, de la inversión, de la creatividad, del emprendimiento. Si algo nos ha enseñado la crisis es que tenemos que empezar a emprender y que tenemos que emprender mucho, pero también nos ha enseñado que necesitamos recursos para hacerlo. Se trata de un libro abierto que plantea las bases para la realización de un proyecto de ciudad moderna y atractiva para todos, con la participación de todos y con vocación de continuidad. El amarillo, el rojo, el azul significan la innovación, la creatividad social, nuevos retos, de alguna forma revolucionarios, que nos están pasando en todas nuestras sociedades y economías y que tenemos que abordar. Y agradezco de verdad el esfuerzo que el Ayuntamiento, que la Fundación Cáceres Capital y que el Centro de Cirugía de Mínima Inversión hacen para hacernoslo ver, que está ahí, que está vivo, dispuesto a recibir todas las aportaciones que se quieran hacer y a modificar las cosas que haya que modificar, pero es un proyecto de ciudad. Lo que pretendemos es generar una sinapsis, unas conexiones entre dos conceptos neuronales, que es donde realmente se produce el conocimiento, el talento, la creatividad en las personas y, por lo tanto, ¿por qué no entender la ciudad de este modo? La idea es que trabajemos sobre los barrios más humildes. Nos preocupa eso, es decir, nos preocupa el desequilibrio en la ciudad, barrios con buenas dotaciones y barrios que tienen peores dotaciones. Es un debate que estamos siempre inmersos en él. Este proyecto lo que pretende es reequilibrar la ciudad en el siglo XXI.